mi gente. Nada, que nos vamos a preparar para... Cariño, saluda a tu gente, cariño mío. Saluda a tu gente, cariño mío. Ya está. Ella se ponta chulina. Mirad, mirad, mi gente. Y tú, muy buenos días. Que nos está preparando mi mamá para ir a la calle. Sí, que mi mamá tiene que ir a trabajar. Y luego ir... Tiraste un petardín, ¡Ay, madre mía! ¡Me tiro un petardín, jolines! ¡Ay, mi niña! ¿Veis? ¿Cómo no voy a alegrarme con ella? ¿Cómo no me voy a poner contenta? Aunque me tiro un petardín, jolines. Pues nada, mi gente, que nos vamos a preparar. Si esta quiere, Ahora vamos a vestirnos. No quiero hablar del tema, gente, pero me lo calor. Es que me quedo sin ojo. La boca súper seca. No sé si el calor de lo que estoy tomando, yo qué sé. Son las 12 menos 10. Ayer pasé un día con el trabajo de morir de calor. Pero bueno, tenemos que disimular. Como yo siempre digo a mis compañeras, no vamos a hablar del tema. Aquí se lo hablo. Luego yo no quiero hablar del tema porque cuando más hablamos, peor. Voy a coger... Perdonad por la oscuridad eterna. Los playeros. Y me voy a calzar. Ya tengo la casa recogida y tengo que ir en el autobús. No tenía pensado. Llevar chaqueta hoy. Pero os voy a contar una cosa. Pues estoy calzando. Bien, me pongo los playeros. Hoy dicen que va a hacer más calor que ayer, Maya. ¿Tú sabes algo del tema? A ti te lo contaron. ¿Viste el telediario, el parte? Y bueno, lo veo. ¿O a ti te gustan más las redes sociales? ¿Que tienes un canal? ¿Sí? Díselo a la gente. No, mira, díselo a la gente qué canal tienes. Ella tiene un canal de Pamela Maya. ¿Y qué tienes que decir, cariño? Que si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves... yo soy Pamela y ella es Maya, Pamela Maya. Que te suscribas, que das a like, que apretas la campanilla, que compartas y comenta, gente. ¿Qué decir eso tú? Te quiero, te amo. Entonces ya lo sabes, gente, ella tiene un canal. Y bueno, da tormentas, pero da tormentas como por la noche. Como una noche con tormentas. Ay, me encanta. Me gustaría que llueva, las cosas como son. No quiero que haga ningún estropeamiento, desperdicio, que no estropee nada. Eso no lo quiero. Eso no lo quiero, pero... Lo necesitamos. Aquí en Asturias es un lugar húmedo. Y falta... A ver... Si bajase temprano, me paro en el Teddy y cojo unas bombillas para aquí. Porque tengo tres y tengo que limpiar la lámpara. No quiero hablar del tema. Tengo que limpiar esta lámpara. Tengo dos funcionando y una no. Y a mí me gusta potencia, porque son de bajo consumo, ¿eh? Y luz blanca, y tengo una luz amarilla. Bueno, no sé, si me da tiempo, me acuerdo, voy. La abrí por la mañana. Pues vengo a beber agua, porque estoy súper con la boca súper pegañosa, pegajosa. Me levanté cuando ellos... saqué a mi doña... Porque ahora trabajo de tarde. Me tomé un café para tomarme un protector de estómago. Luego, nada, me eché un poquitín aquí al sofá, os lo digo. Y luego me tomé la medicación. Y a ver, levanté y me puse a trajinar. La verdad que tenía la casa muy recogida. Solo era limpiar un poquitín porque ayer me la curré. Las cosas como son. Entonces, bueno, lo llevo como puedo. Que me tengo que meter en sitios más aguantos. Sí, que no lo hago también. Pero... Podéis pensar lo que queráis. Yo, por ejemplo, me meto los armarios cuando yo vea que pueda.
O tengo ganas. Es que tengo mucha anemia, aunque la gente piensa que no, a mí se me está tirando la anemia esta bicharraco que hay ahí. Y yo, hay días que puedo, otros días no puedo con el alma. Y ahora con calor menos, te voy a disimular. Voy a ver esto. Ah, recoge. Y tenía que ir a coger leche. Pero no sé, es que ayer fui al almacén aquí en Malaquías. Perdonad por la oscuridad eterna. Pero fui a coger el agua. Porque hay dos clases de agua, valen el mismo precio. Está esta, que súper mega encanta, me encanta el sabor, que sí, que el agua tiene sabor. Y luego otra que lleva Fonseca o algo así, que no tenemos, que yo no soy quien a beberla. No tengo ninguna botella, ¿no? Y yo de la que compré ayer. Entonces, yo tengo que comprar este agua siempre. Ya lo decidí. Le di la otra oportunidad a la otra y ya no sé lo demás. Así que no me enrollo más y quiero sacar a mi doña Tecla, mi gente. Ahora venga, Maya. Yala, yala. Yala, yala. No quiero hablar del tema ella tampoco. ¿Y dónde estamos, gente? Está lloviendo. Estamos, bueno, empezando a llover. Bueno, en el parque. Como veis. La gente está refugiada porque cayó una tromba y estaba trabajando. Y ahora ya estoy aquí en la calle. Con mi doña. Ay, gente, se llega tan a gusto que no me apetece ir para casa. Mi marido quiere ir para casa. Yo no quiero. Así que bueno, voy a disfrutar un poco del paseo. Mientras se pueda, mi gente. Bueno, gente. Estamos haciendo ya la cena, la comida. Bueno, ya dejé el arroz preparado, medio preparado. Mañana, cuando vaya a sacar a Maya, voy a apretar el botón. Ya hice el refrito del arroz, porque yo creo que van a llevar con atún y eché agua ya. Saco a Maya dentro del botón y luego ya lo tengo hecho, gente. ¿Qué hice? ¿Veis ahí lo de los tornites estos? Pues mira lo que me hice. Esto para mí. Hice una tortilla de, porque no tenía pavo ni nada, de queso. No se aprecia muy bien. Y vuelta, lo puse encima y lo pasé por la sartén. Y esto es mi cena. Como una casatilla, o como lo quieras llamar. ¿Qué más? Aquí tengo pescadilla para ellos. Pescadilla y voy a ver si como tomo los pimientos del padre, gente. No me acuerdo de que lleven tiempo. Voy a escoger. Algunos todavía están sanos y salvos. Los que vea yo que estén duros. Acompañados para que soy una descentral, para eso soy mi descentral. Nada, pues este puñadín con un poco de aceite y sal para la fritura del aire. Y lo voy a acompañar cuando lo haga para él, a mi marido. Voy a ponerme a fregar las loncheras. Es que mira, tengo aquí queso, luego un poco de queso. Son las 11, 10 y media, gente. Patronando. Tenemos el aquí a casa. Así que nada, gente. Está cayendo, no está cayendo ninguna, está tronando. Así que nada, voy a ver si acabo de hacer la cena. Que mañana me tengo que levantar, que tengo que hacer lo de la declaración de Hacienda.
escuchasteis, ¿no? Bienvenido a la vida. Ay, me encanta que haga tormenta. Aunque se me moje la ropa, no la voy a quitar. No tengo ganas de luchar. Y a ver si acabo de hacer la gente. A ver, me miro. No sé yo. ¿Escucháis lo que llueve, gente? ¿Escucháis? ¿Ya? Era hora. ¡Aleluya! Ay, estoy más contenta por esta situación que tengo. La gente se anima a mojarse, a quitar la ropa. Aquí tengo otra situación en casa mejor. ¿La veis? La doña Tecla. No hay nada que cenar. Estás esperando algo para cenar. Ay, ay, wow. Te echo de... ¡Marchaste! Ya cenó uno, gente. Ahora... voy a fregar. Me falta todavía otro saco de 500 del padrón. Madre mía, la joda. Vaya maravilla, gente, me encanta. Me encanta. Gracias, Dios. Te lo necesitamos. Pero que no hagan ningún destrozo, ¿eh? Y también lo pido. Que no hagan ningún destrozo, pero que llueva. Y a ver si cómo corre. Hay uno ahí que corre. No lo veis correr, ¿eh? Por la calle de abajo. No. Por eso. Corre otro. ¡Sí, corre! ¡Uy! Mojoso entero el bro. Bien, ahí está. Pues nada. Tengo la ventana abierta ahí, bien. Que se ventile la casa. Así que nada. A ver cómo va esto. Todavía no tengo el mango ni lo tendré porque estoy esperando que me lo traiga el Filomeno y Filomeno no hay manera que me lo traiga. Es que como estos zumos yo no puedo beber por esta paja, gente. Me da una perseguera. Pues voy a intentar beber, que me da una perseguera que me muere. Maya, como no encuentra nada, hay lo que me gustó la quesadilla. Me gusta porque está fresquito, pero los pajes de cartón me dan una mentira que me muero. ¡Me enamoré! ¿Cenaste? ¿Eh? Vas para la cama ya. Cariño. Allá. Mira, ni. Maya, mira a tu gente. ¿Fuiste a la guerra? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste miedo? No lo tuviste, no. No tuviste miedo, no. Mira. Y ya cené. Me quedé con hambre, sí, la verdad. Ay, tengo que tomar la medicación. Nada, y ahora sí que está caliente. Voy a enseñaros. Ahí. Mirad, ¿eh? ¡Qué hermosura! ¡Qué alboroto! Voy a quitar este, es que estoy por lo menos. Es que estoy dejado probar. Otro ya no. Bueno, aquí no está mojado, ¿eh? Ay, mira, tengo ahí el collar de mi Maggi. Merce, no quiero que salgas grabada. Bueno, pues nada. Mayo, voy a fregar esto. Me voy a tomar la medicación. Voy a fregar esto para hacer un poco más tiempo. Es que no sé, pero voy a tomar esto. Con estos pajes que me ponen los nervios.
minutitos a la vez. Ando jugando, porque luego me cuesta más trabajo. Así que nada, me voy a poner a recoger. Uf, es que está cayendo lo más grande. Pues nada, mi gente. Vamos a despedir aquí el vídeo hoy. Porque son las 11:30. Vamos a ver un poco la tele. Para ver si aguanto un poco más para acabar de tomar el tratamiento. Y a volar, gente. Esta ya está agotadita. Ya dejó de llover. Estamos en una temperatura muy agradable. Y como siempre digo, gracias a cada uno de vosotros por estar ahí apoyándome a mí y a mi doña Tecla. Un beso muy grande. Estoy súper orgullosa de estar por que estéis ahí apoyándome y dándome los likes. Y nada, voy a despedirme. Que mañana quiero madrugar. Bueno, como siempre, aparte. Pero sabes a dónde tengo que ir. Así que, como siempre digo, ¡mazalama!